Hay un reto grande para todos, no solo para nosotros, en crear nuevos formatos, más allá de inventarse programas, programas, es cómo se innova en los formatos. Pero digamos que la fórmula en el caso de Teleantioquia está más que dada. Nosotros tenemos que apuntar a narrativas que hablen del territorio, a narrativas que acerquen al antioqueño a su canal. Cuando nosotros ponemos un contenido de entretenimiento, un contenido eh, musical, un, el, los mismos contenidos informativos. Si la gente no siente cercano, eso que me estás ofreciendo definitivamente tú alejas a la, a la audiencia. Lo expresaba yo bien con el tema de Feria de Flores, tuvimos unos resultados extraordinarios, no solo en rating, sino en la parte comercial, porque nosotros, ¿qué pasó con, el, con la Feria de las Flores? esa identidad del antioqueño con todo su desfile con toda la cultura silletera donde la encontró en Teleantioquia cuando el, la audiencia se encuentra identificada con lo que le estás ofertando, definitivamente hay allí una sinergia que es la que nosotros tenemos que mantener. Entonces, digamos que las narrativas, desde el punto de vista del canal, es mantener esa idiosincrasia antioqueña, es esa identidad con el antioqueño, que siempre que prenda Teleantioquia, el contenido que esté ahí tenga una lectura, tenga una proximidad y una cercanía.